Muy buenos días a todos, les doy un cordial saludo, no sin antes dar mis agradecimientos a Bob Mathiesen por su presentación y obviamente por este informe SIMSI, que es la cifra oficial con la cual trabaja el gobierno colombiano y que no deja de generar una preocupación inmensa, como quiera que de año a año ha tenido un crecimiento del 17%, pero si lo miramos con relación a los últimos dos años, su crecimiento es del 52%. Es decir, esta es una curva que va en ascenso permanente y que no ha encontrado nunca su punto de inflexión. Y eso es lo que más nos preocupa, porque en la medida en que no encontremos el punto de inflexión, quiere decir que cuando salga el informe de 2018, la hipótesis más probable es que estemos desbordando las 171 mil hectáreas a la que ha hecho referencia este informe. Y eso lo decimos porque vienen unos cultivos de atrás, unos cultivos que están en germinación, que están comenzando su producción y que cuando la plántula es pequeña, pues obviamente no se alcanza a medir. El ciclo de evolución de la planta de coca es más o menos de 4 meses, pero los agricultores prefieren no cosecharle en ese plazo, sino que se van más bien a 8 meses, donde ya tienen una planta más fuerte, unas hojas muchísimo más productivas. Y nos sorprende porque en la medida en que viene transcurriendo el tiempo, no solo es el incremento de las áreas de siembra, sino que están trabajando sobre principios de agricultura inteligente, es decir, unos abonamientos ya más controlados, unas variedades mejoradas, unas productividades mayores. Entonces el problema ya no se está volviendo exclusivamente las áreas, sino esas mayores productividades, que al final lo que implican es mayor producción de clorhidrato de cocaína, y eso es altamente preocupante. Hemos venido haciendo un trabajo importante desde el Ministerio de Defensa. Desde que llegamos el 7 de agosto hemos superado ya las 7000 hectáreas erradicadas, pero los niveles son tan altos que ya no se puede llegar como con una simple erradicación, sino que hay que llegar con toda la asistencia social del Estado para resolver ese problema que se ha venido generando. Es decir, hemos vivido por tantos años en la ilicitud que ya a los campesinos bien les parece que están en una actividad lícita y normal, y que es un magnífico aprovechamiento de la agricultura. Y eso no puede continuar siendo así. Ya explicaba en sus palabras el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, pues las implicaciones que esto tiene. El gran beneficiado tampoco está siendo el campesino. Son unas mafias internacionales que se están lucrando de manera significativa. Así las cosas. En este gobierno ha cambiado la política. Este tema ya es tratado como un asunto de seguridad nacional, y ese es el mensaje que yo quiero dejar. Y como tal, se tomarán todas las medidas para que aquello que atenta contra la seguridad nacional, pues sea corregido con las fuerzas militares y con las fuerzas de policía. Y ni qué decir de la preocupación que tenemos por el incremento en las áreas de parques nacionales. Ya estamos por encima de las 8000 hectáreas y estamos sufriendo un proceso de deforestación que tiene unas consecuencias ambientales absolutamente terribles, que sumados a una minería ilegal excavando en los ríos y que cada día está haciendo que los sedimentos tapen los canales fluviales de este país, pues de esa manera estamos destruyendo la capacidad de transportar agua hacia los mares. Y esa pérdida de capacidad de transformar agua hacia los mares trae como consecuencia que en los inviernos muchísimas poblaciones ribereñas se van a ver inundadas. Y ahí tendremos otra gran problemática que tendremos que atender. Y obviamente que ese producto final, esos dineros que ingresan, generan corrupción, generan lavado de activos, generan contrabando que destruye empleo formal,
genera competencia ilegal frente a la industria, frente al comercio, es decir, casi que causante de muchísimos males. Y si no fuera poco, pues el número de adictos a la cocaína en el país ha venido también aumentando año tras año, a un punto tal que si no lo atacamos radicalmente, yo a veces pienso que tenemos una generación en peligro, y eso nos preocupa fundamentalmente. Aquí hay que luchar decididamente contra el microtráfico, contra la venta en las puertas de los colegios, y de ahí la importancia de este decreto que está colgado en la página web del Ministerio de Defensa y que se debe desfijar, si mi cálculo está correcto, en el día de hoy, y sobre el cual prácticamente no hemos recibido comentarios. Sorprende aún más, usualmente cuando se cuelgan los decretos reciben muchísimos comentarios, creo que no llegan a 3, y alguno de ellos apoyándolo y otro con una pequeña observación que será tenido en cuenta, y el otro simplemente partiendo del principio de que no es legal, situación que obviamente tenemos descartada porque el estudio jurídico fue hecho con toda la objetividad. Así las cosas, no tenemos camino diferente a seguir luchando contra la erradicación. Y las cuentas, cuando uno las hace, aparentemente serían las más satisfactorias del mundo, pero resulta que no, aquí hay que hacer un balance entre las plantas que se erradican y las plantas nuevas que entran. Y eso es verdaderamente lo que no nos permite disminuir significativamente, sino al cabo de una política de largo plazo, las áreas efectivamente sembradas. Estamos calculando unas resiembras que en algunos casos son del 40%, en otras son del 50%, y es una ingente inversión que tenemos que hacer año tras año para erradicar, y del otro lado unas mafias que año tras año, poderosas como lo son, detrás de nosotros sembrando, y que tienen un efecto que es lo que llaman los americanos el efecto balloon, que es que cuando uno espicha el globo, pues obviamente ese aire se desplaza a otra parte. Si uno ataca duramente un departamento, es muy posible que se vaya hacia otro departamento, y eso no lo vamos a permitir. Tenemos departamentos prácticamente libres de cultivos ilícitos, es el caso de Santander, para citar un ejemplo, y no vamos a permitir que una mala vecindad que pueda tener haga que esos departamentos ingresen a este negocio. De esta manera, pues doy un resumen rápido del pensamiento del gobierno del presidente Duque y de las acciones que va a desarrollar el Ministerio de Defensa. Muchísimas gracias.